La gira de golf más importante en el mundo llegó por primera vez a Ecuador con el torneo denominado All You Need Is Ecuador Travel Open, que se llevó a cabo en Quito del 24 al 28 de septiembre en el Quito Tennis y Golf Club. Este evento despertó gran interés en los ecuatorianos, que por primera vez fuimos anfitriones de un evento de esta importancia y trayectoria en el mundo deportivo a escala mundial. El triunfador del torneo fue el estadounidense Taylor McCumber, de 22 años, quien se mostró muy entusiasmado con su visita al país. I mean, this was a great venue. The clubhouse is unbelievable. The facilities are great, the course is great, it was in awesome shape, and it was a great field, so it doesn't really get much better. La ministra de Turismo, Sandra Naranjo, manifestó su satisfacción por el desarrollo del PGA Tour en el Ecuador. Desde el Ministerio de Turismo nos sentimos alegres y orgullosos de haber auspiciado este evento. Lo vimos como una potencialidad para poder poner al país en la vitrina del mundo y creemos además que hay una oportunidad en el turismo de golf en el Ecuador que no había sido aprovechado antes. Los aficionados a este evento pudieron obtener pases gratis para asistir tras compartir con todo el mundo las razones por las que hay que visitar Ecuador a través de las redes sociales con el hashtag PGA Ecuador. Gracias a esta interacción, el Ministerio de Turismo entregó 2.000 entradas a los usuarios más activos. Todos los detalles para la realización de este reconocido evento deportivo fueron cuidados al máximo, desde dejar el campo de golf en perfecto estado y hasta hacer el montaje oficial del evento con todos los estándares de calidad establecidos internacionalmente. El torneo contó con la participación de 150 profesionales de 24 países. Por su parte, Jack Warfield, presidente del PGA Tour, aseguró que escogió a Ecuador como sede de este importante torneo de golf porque es un país lleno de potencialidades. Well, quite honestly, it's the most unique place to play a golf tournament in the middle of the world. So we like to think that golf is it's a sport that transcends a lot of different generations as well as age groups. So it's been a very good week to come to a country like Ecuador, which most people wouldn't think is so much a golfing country, but the game is popular here in smaller circles, but we hope to grow that. El evento fue una excelente oportunidad para promover el turismo en Ecuador y construyó una importante vitrina de exposición a nivel mundial, ya que el evento fue transmitido en varios medios de comunicación internacionales como Golf Channel, CNN Deportes, CNN Deportes, ESPN y sus canales asociados, colocando a nuestro Ecuador en el mapa mundial del turismo deportivo. All You Need Is Ecuador. Ecuador, potencia turística.